Con mucho gusto, su servidora Luisa Centeno, y realmente es un honor el que usted nos elija para informarse con nosotros. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones, y es que el Ministerio de Salud contabiliza 686 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Informémonos en el siguiente reporte. Tras más de 5 semanas de incremento en los casos positivos de COVID-19, el Ministerio de Salud MINSA reporta una baja en los contagios en la última semana. Según la misiva, en la semana del 28 de septiembre al 5 de octubre, el MINSA contabiliza 686 casos nuevos, es decir, 32 menos que la semana del 21 al 28 de septiembre. Con respecto a los fallecimientos, desde el mes de octubre del 2020, las autoridades de salud continúan reportando solamente una muerte atribuible al COVID-19, pero sí reconocen otros fallecimientos que los asocian a otros padecimientos como tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan la cantidad de fallecidos. En el mes de septiembre, el país experimentó un rebrote, llegando a contabilizar más de 2.000 casos confirmados de coronavirus, cifras nunca antes registradas en Nicaragua. En tanto, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta al 29 de septiembre 1.103 casos de COVID y 313 muertes sospechosas de ser COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Continuando con más información, Johnson & Johnson pidió la autorización de refuerzo para su vacuna contra el COVID-19. Johnson & Johnson pidió la autorización para su vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Informó que envió datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para su autorización de uso de emergencia de una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. La presentación se produce después de que la FDA programó la semana pasada la reunión de su comité asesor de expertos para el 15 de octubre para discutir si se debe autorizar una segunda inyección de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. La firma dijo que su presentación incluye datos de estudio en etapa tardía que halló que un refuerzo de su vacuna administrado 56 días después de la dosis primaria proporcionó un 94% de protección contra el COVID-19 sintomático en los Estados Unidos y un 100% de protección contra la enfermedad grave al menos 14 días después de la inoculación del refuerzo. La FDA ya autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio BioNTech para personas de 65 años a más, gente con alto riesgo de enfermedad grave y otras expuestas regularmente al virus. Johnson & Johnson dijo que planea enviar los datos a otros reguladores, a la Organización Mundial de la Salud y a los grupos asesores técnicos de la Inmunización Nacional para informar sobre la toma de decisiones sobre las estrategias locales de administración de vacunas, según sea necesario. De acuerdo a los datos proporcionados por la compañía, la vacuna de una sola dosis ha demostrado un 66% de protección contra la enfermedad moderada y grave en todo el mundo. Sin embargo, los nuevos datos indican que cuando una persona recibe refuerzo 2 meses después de recibir la primera dosis, la protección contra el COVID-19 aumenta al 94%. El mismo estudio indica que una dosis de refuerzo de Johnson & Johnson, administrada 6 meses después de la primera inyección, parece ser potencialmente aún más protectora contra el COVID-19, dijo la compañía, generando anticuerpos 12 veces más altos, 4 semanas después del esfuerzo, independientemente de la edad de la persona que recibe la fórmula. De acuerdo a la compañía farmacéutica, cuando se administró como refuerzo, la vacuna fue bien tolerada y los efectos secundarios fueron en general los mismos que los observados tras la dosis inicial. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Continuando en estos mismos temas, el INDEC denuncia especulación en los precios de medicamentos y el oxígeno.
Defensores de los consumidores denuncian especulación con los precios de las medicinas en el contexto de la pandemia que vive el país. Yo creo que no hay razón para que aumente el costo de estos productos, no hay ninguna razón. Recordemos que aquí el MIFID autoriza a la farmacia tener dos aumentos de precio en el año. O sea, cada seis meses los medicamentos varían de precio hacia arriba, pues. Entonces tienen dos veces en el año que aumentan de precio porque están aumentándole a esto. ¿Me entendés? Lo que pasa es que muchas farmacias y, por qué no decirlo, algunos laboratorios también se aprovechan y te comienzan a vender caro estos productos. Entonces, ¿por qué? Porque todos los medicamentos ya vienen con el precio del laboratorio. Si vos vas a la farmacia que te dice, es que así me vino. O sea, él no es el culpable es el laboratorio que le vendió y te dice que así llegó el precio alterado. Entonces, la verdad es que están jugando con esta enfermedad, pues, y están jugando con la salud, porque fíjate que hasta las toallitas húmedas que utilizan los niños aumentaron también, los guantes aumentaron. Entonces, están jugando con todo esto. Situación similar ocurre con el oxígeno, donde el precio del tanque más pequeño puede superar hasta los $300. Mira, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una circular que sacaron todas estas envasadoras de este producto, de este oxígeno que es vital pues para esta pandemia que tenemos, y lógicamente también se estaban aprovechando. ¿Qué es lo que sucedía? Venían de Estelí, venían de todas partes del mundo a hacer la gran fila y todo, y enojados que no nos venden la cuestión, y son gente que te negocia el producto. Y realmente la persona que lo necesita haciendo fila no le vendían. Vos ibas y comprabas, vos no tenías tanque, porque casi nadie tiene tanque, pues, vos sabés que la gente, solo los hospitales tenían. Entonces, en este sentido, vos llegabas y tenías que alquilar uno ahí donde te venden el oxígeno. Y entonces el tanquecito te lo alquilaban $5 mensual. Ah, pero ¿qué estaban haciendo los bandidos aprovechándose de la pandemia? Hombre, $120, $150, ¿oíste? ¿El alquiler? El alquiler del tanquecito. Y no te lo decía por mes, por 10 días. Marcos Medina, Noticias 12. Continuamos con más información. El Consejo Supremo Electoral detalla el procedimiento para desarrollar campañas electorales en tiempos de COVID-19. Esto no solo nos afecta a Nicaragua, sino que es una, a nivel mundial, una situación a nivel mundial. Así es que el MINSA, que es quien rectora este tema, en coordinación con ellos emitieron como MINSA una resolución que nosotros la hemos acatado, y nosotros igualmente se la dimos a conocer a los partidos políticos. Nos reunimos con los representantes de los partidos políticos para que la comprensión de la situación como está, porque el inicio de la campaña tenía que ser regulada a través de esta situación de cómo estamos. Los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos lo tomaron muy seriamente, la comprensión que se ha tenido para esta situación. Todos los partidos políticos firmaron este acuerdo, pues esta comunicación que lo decidimos ahí mismo con ellos. Y qué es lo que nosotros queremos principalmente, pues, cuando aperturamos una campaña, la modalidad siempre había sido, y en todos los países lo vemos, cómo ha ido cambiando esta situación, ¿verdad? Entonces, llamar a tus militantes, a tus simpatizantes, los reunís y haces tu jornada de caminata, de moto, de ir a en cada barrio, en cada comunidad. En esta situación no es posible hacerla, principalmente por la seguridad y la salud de nuestro pueblo. Nosotros, la primero es que los partidos políticos y los candidatos deben evitar los eventos grandes, ¿verdad?, presenciales, masivos, y priorizar los mecanismos de difusión a nivel virtual, digital, para dar a conocer de una manera más segura. Todas las actividades, en caso que vayan a ser actividades presenciales, deben realizarse solamente en área abierta,
con convocatoria no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, siempre, ¿verdad?, el lavadito de mano al entrar o el alcohol, la toma de temperatura y mantener una distancia de 2 metros entre las personas que están en el local. Las actividades políticas deben de durar no más un tiempo posible, como máximo hora y 30 minutos. Se recomienda, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, que las personas que forman parte de los grupos de riesgo, como adultos mayores o situaciones de enfermedades crónicas, no participen en estas actividades presenciales, porque es un riesgo grande. Okay. Ninguna persona que esté con sospecha o confirmado que no vaya a estas actividades, por respeto y seguridad de ella, de esa persona o de las otras personas que van a estar en ese evento. Se ordenan no realizar caravanas en buses, motos ni ningún otro medio de transporte. Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de la familia nicaragüense. Se deberá disponer en lugares visibles las medidas sanitarias. O sea, cuando yo vaya al evento, ¿verdad?, que simpatizante de algún partido y voy a ese evento, entonces tiene que estar las medidas ahí descritas para que los simpatizantes conozcan, pues, que todo, por qué las medidas. También se recomienda utilizar señalización para los accesos y salidas en lugar, a fin de que las personas guarden la distancia requerida al ingreso y al egreso del lugar. El gobierno de Nicaragua solicitó la urgente aprobación de reforma al presupuesto para la creación de un fondo de adquisición de vacunas contra el COVID-19. El gobierno de Nicaragua solicitó el lunes a la Asamblea Nacional aprobar con trámite de urgencia una iniciativa de reforma al presupuesto general de la República, con el fin de anexar 700 millones de córdobas para creación del Fondo para Adquisición de Vacunas e Insumos Necesarios contra el COVID-19. El fondo inicial de 700 millones de córdobas provenientes de las rentas del Tesoro estará destinado al apoyo del plan de vacunación que ejecuta el Ministerio de Salud y que, según el documento, podría incrementarse con donaciones nacionales e internacionales. De acuerdo con la iniciativa enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, con la creación de la nueva partida presupuestaria, el MINSA pretende apoyar la atención de aproximadamente 1.4 millones de personas como parte de los esfuerzos para contrarrestar el impacto de la pandemia del COVID-19. El documento se detalla que la nueva partida estará bajo la tutela del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, será esta la entidad encargada de toda la ejecución financiera presupuestaria, debiendo cumplir con un proceso expedito para la adquisición y distribución de las vacunas e insumos necesarios en coordinación con el Ministerio de Salud. En la fundamentación del documento, por lo antes expuesto, someten a consideración de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de ley de modificación a la Ley 1047, Ley Anual del Presupuesto General de la República, a fin de que le den el trámite de urgencia de conformidad al artículo 141, párrafo 5 de la Constitución Política de Nicaragua. En el artículo 2 mencionan que, como consecuencia de la modificación del Presupuesto General de Egresos, aumente el déficit presupuestario global en la suma de 700 millones de córdobas netos. Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. El Pacífico y como también el Caribe, un frente frío número 2 localizado en el Golfo de México. Tenemos una onda tropical número 34 localizada en el Pacífico Oeste, muy cercana a las zonas de corrientes del monzón.
y también combinada con una zona de convergencia intertropical que ha estado generando estas nubosidades y lluvias desde ayer en horas de la tarde y parte de la noche en las zonas del territorio nacional. Y tenemos un sistema de baja presión con probabilidades de un 10% para los próximos 5 días. También la onda tropical número 35 se acerca del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica. Esta es la condición en el trópico, una zona de aguaceros y posibles lluvias que es desorganizada, continúa al sureste de las Bahamas y al suroeste del Atlántico, como también el huracán Sam, lo que está localizado sobre el lejano Atlántico Norte, que va avanzando sin ningún efecto en ningún territorio. Mientras tanto, para hoy martes, el territorio mantiene siempre influencia sobre este sistema de baja presión que está localizado de 1010 a 1012 milibares sobre Centroamérica y mantenemos un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua y esta onda tropical número 35 acercándose al territorio de Centroamérica y esta onda tropical que viene del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de mañana miércoles, seguimos teniendo las influencias de estos dos sistemas de baja presión, como también el acercamiento e ingreso de la onda tropical número 35 para el día de mañana en horas del mediodía hacia horas de la tarde. Y tenemos el sistema de onda tropical que viene avanzando del Atlántico Central hacia el Caribe, propiamente hacia las Antillas Menores. Para el día jueves, tendremos siempre la influencia de este sistema de baja presión, como también la circulación de la onda tropical número 35 que estará saliendo para en horas de la tarde a parte de la noche sobre el territorio nacional y tendremos afectaciones de lluvia durante lo que sería este día. Al mismo tiempo, el sistema de baja presión siempre se mantiene localizado al sureste de Centroamérica y se acerca a la onda tropical número 36 hacia el Caribe central, propiamente hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvia para el territorio nacional en este día se espera que a partir del mediodía entrará lluvia que sería parte de la onda tropical número 35, como también del sistema de baja presión y convecciones que estarán generándose lluvias dentro del territorio y posteriormente estará avanzando dentro del territorio para en horas de la noche y saliendo en las zonas de noroccidente y el Pacífico con lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy, 23-25, León, Chinandega como Managua, Masaya y Granada, Carazo, Ría, 22-26, Madrina, Segovia, 19-20, Estelí, Jinotega, Matagalpa, 18-19, Huaco, Chontales, Río San Juan, 22-25, como también Río Blanco, Nueva Guinea, Triángulo y Minero, 23-24 y Caribe de 24-25 grados Celsius. Mientras tanto, las temperaturas máximas para León, Chinandega, 29-32, Managua, Masaya y Granada, 26-28, Carazo, Rivas, 26-27, Madrid, Nueva Segovia, 27, Estelí, Jinotega, Matagalpa, 23-24, Huaco, Chontales, Río San Juan, 25-28, Río Blanco, Nueva Guinea, 25-27, como también el Triángulo Minero. Al mismo tiempo, el Caribe, 26-27 grados Celsius que tendremos durante el transcurso de estos días. Las velocidades de vientos promedio estarán desde Nueva Segovia hacia la zona de Juigalpa, Chontales, con velocidades hasta de 52 kilómetros y de Managua hacia arriba de 45 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. Llegó la hora de realizar una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más de Noticias 12. Qué bien que continúe informándose con nosotros. Continuando con más información, les tenemos buenas noticias y es que se aproxima temporada alta para las pymes turísticas. Este periodo es importante para nosotros porque estamos entrando a lo que llamamos la temporada alta. Estamos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, que este trimestre pues esperamos que con la actividad social política que este país venga muchos turistas a ver cómo Nicaragua se desarrolla en este periodo muy importante para nosotros. Las pymes, obviamente, es el sector más golpeado, producto de la pandemia, producto de la situación mundial, pero tenemos las esperanzas de que la actividad económica, la actividad turística, en este periodo se active más, ¿verdad? Por las circunstancias que ya te mencioné. Eso nos va a ayudar a nosotros a recuperar un poco esta situación que nos tiene afectado. Obviamente, ¿qué te puedo decir? Las afectaciones económicas son muy fuertes, el incremento de la gasolina, el incremento de los productos importados, porque de una manera u otra la producción nacional, todo lo que es vegetales, carnes y cosas así, pues han mantenido un incremento muy poco en el precio. Entonces, es una lucha constante. Nosotros los pequeños y medianos empresarios turísticos,
para mantener nuestros locales activos, mantener nuestros locales siempre limpios, siempre productivos y con esperanza de que la situación pues se cierre bien el año en la parte económica y entrar ya en el 22 con un mejor luce, con mejor ambiente, que la situación mundial se haya calmado, la situación local adquiera más participación en el desarrollo del turismo nacional. Por tu parte también, nosotros estamos muy claros de que Intur está haciendo un trabajo muy importante, activando los sectores de los emprendedores, el sector de los de las microempresas y el pueblo, pues obviamente la ciudadanía, el ambiente tiene que ser un ambiente de paz, tranquilidad y trabajo y esperanzas en el futuro. Ahora, el hecho de que la población ya se esté vacunando contra el COVID-19, ¿esto les ayuda a ustedes para que tengan más confianza de ir a restaurantes, por ejemplo, a visitar sitios turísticos? Obviamente, mira, se está haciendo, lo estamos viendo, un esfuerzo tremendo de la vacunación masiva. Obviamente, esto no significa de que ya estamos libres y podemos salir a divertirnos abiertamente. Tenemos que salir a divertirnos metódicamente, manejando nuestra máscara. No la tengo yo, pero la tengo aquí en el pantalón, manejando el lavado de manos, el distanciamiento social. No hay que confiarse, no hay que confiarse. El hecho de la vacuna no nos da garantía a nosotros, ¿sí? Nos da protección, pero tenemos que manejarnos siempre con los protocolos internacionales para que esta pandemia pues logremos vencerla, porque esta es una lucha de todos con los esfuerzos de todo el pueblo. Ahora, recientemente, en los últimos meses, el gobierno ha adelantado el salario a sus trabajadores. ¿Esto ha tenido algún impacto en las empresas turísticas? Mira, recordad que aquí existe un alto porcentaje de trabajadores que están en el desempleo. Y los trabajadores que tienen su trabajo, obviamente, se están cuidando. O sea, ellos tienen un salario, tenemos un salario, pero eso no significa que lo vamos a derrochar, sino que hay que usarlo metódicamente para no sufrir consecuencias económicas en nuestros hogares. Esto es como agarrar un pastel y repartirlo en pedacitos. ¿Ves? Entonces, el hecho de que de los salarios que se adelanten, de las vacaciones que se adelanten, tenemos que ser muy inteligentes para utilizar estos espacios y poder tener siempre una tranquilidad en el hogar, en la familia, contar con un pequeño recurso y poder salir a divertirse. Continuando con más información, Nicaragua aún tiene dificultades en productividad de siembra agrícola. No solamente es importante lo que es el clima o la lluvia, que podríamos decir para el caso de nuestro, sino que en varios ciclos agrícolas hay que ir creando condiciones, tanto para la productividad por área, como por la extensión que se esté cultivando. Entonces no es cierto que si tenemos un buen invierno ahora va a haber comida para empedrar el cielo. Eso no es verdad, no funciona así. El ciclo agrícola es respetuoso de la naturaleza. Si vos invertís con seriedad, tenés cosecha con seriedad. Pero nosotros no lo estamos haciendo. Aquí el campesinado está acostumbrado a obtener 12 quintales de frijoles por manzana, que es una miseria, ¿po? Y 13 o 13 y medio de maíz por manzana. Entonces, además, me parece oportuno decir que el gobierno o las políticas gubernamentales en los últimos 50 años nunca han sido favorables para el campesinado. Entonces, no hay asistencia técnica, no hay crédito, no hay transportación, no hay almacenamiento. Es decir, tiene una cantidad enorme de limitaciones y lo poco que saca sirve, la mitad se la come con su familia y vende un poquito que le sobra o la mitad. ¿Esto indica entonces de que habrían áreas de siembra que están desaprovechadas? Definitivamente, te puedo dar el dato que el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería lo sostiene. 620 mil hectáreas o manzanas, pues digámosle para que la comprendamos mejor, 620 mil manzanas de vocación agrícola y pecuaria que están en abandono, porque hay unos gordos panzones que las tienen en propiedades y no las cultivan. Y hay otros que ni cuenta se dan que tienen ese terreno. Y hay enorme cantidad de campesinos que no tienen acceso a la tierra. ¿Podríamos asociar esta falta de trabajo en la tierra o trabajo agrícola a los cambios que ha dado el mundo? Ahora hay más acceso a universidades,
a otras formas de vida y no necesariamente el trabajo agrícola? Mira, yo creo que asociarlo sería como un poco arriesgado, porque hay otros factores que están influyendo en esa falta de producción o en esa falta de compromiso con el mejor instrumento que tenemos, que es la tierra. Lo que pasa es que los salarios que se pagan aquí son muy malos. Por ejemplo, la gente que corta café se va mejor a Costa Rica porque le pagan mejor la lata de café y le dan un mejor trato, transporte, medicina, etcétera. Aquí los grandes productores y los comercializadores quieren ver al cortador como gato, ¿no? O al cultivador del café, por ejemplo, pues, y no le apoyan, no invierten en ellos, sino que cuando tienen el producto de la cosecha, el ingreso, se dedican a gastarlo de manera irracional y no invierten en la finca. Pues nosotros tenemos un serio problema en el comportamiento que hay del gran productor con respecto al cultivo. Pues puede ser café, puede ser ganadería, puede ser otro producto de agroexportación. Continuando con temas de carácter económicos, expertos en temas energéticos sugieren eficiencia y revisión de tarifas para disminuir el costo de la energía. Sí, claro, hay bastante. Bueno, primero sería una buena revisión tarifaria, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces, desde hace más de 15 años que no se hace una revisión exhaustiva de la tarifa, con el procedimiento que dice la normativa de tarifa, porque hay un procedimiento ya estipulado, ¿verdad?, en el marco regulatorio. Eso sería el primer paso. Pero mientras eso ocurre, yo creo que las personas podríamos no solo emprender medidas de ahorro de energía, de eficiencia energética, sino también ahora se tiene la oportunidad de instalar sistemas de autogeneración para consumo propio. Lo único es que hay que evaluar ese sistema siempre desde el punto de vista económico, porque hay una normativa y hay que hacer algunos pagos. Entonces, dependiendo del tamaño del sistema, a veces resulta conveniente, a veces no. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación, pero es un mecanismo que podríamos utilizar, instalar nuestro propio sistema de generación, que la fuente de energía que más se utiliza es la energía solar, pues, y aquí somos ricos en esa fuente de energía, y en la mayoría de los casos resulta, pero pues en casos ya más grandes, digamos de 1 megavatio, 1000 kilovatios o más, hay que hacer sus evaluaciones, o cuando son demandas estacionales, entonces hay que hacer sus evaluaciones antes de invertir. Una casa común y corriente de la ciudadanía, por ejemplo, ¿cuánto puede andar el consumo en kilovatios? Bueno, digamos la mayoría de los clientes, en cantidad de clientes, consumen hasta 150 kilovatios hora mes, que es donde la energía es más barata, ¿verdad? Y sin duda alguna, como ahí se recibe más subsidio, es una de las más baratas de Centroamérica. Pero arriba de 150 ya es de las más caras. Entonces, los consumos, pues, digamos, básicos son la refrigeradora, la iluminación, los ventiladores, el microondas. El microondas, pues, se usa, digamos, por ratitos nada más. Pero, digamos, hay que ponerle ojo a lo que es la refrigeradora, porque, digamos, es el equipo que más consume en una vivienda de hasta 150. Ya hasta 300 kilovatios hora mes podría haber un equipo de aire acondicionado pequeño, que también con los aires acondicionados se puede, digamos, complementar el uso del aire con ventiladores. Antes de encenderlo, encender también el ventilador para que vaya refrescando la habitación y apagarlo antes el aire acondicionado y dejar encendidos los ventiladores o abanicos que le llamamos y mantiene fresca la temperatura, el ambiente climatizado. En las refrigeradoras pues hay bastantes cosas que hacer, que no les dé la radiación del sol donde está instalada, no meter alimentos calientes o tibios, ¿verdad?, sino esperar que se enfríen, no abrirla mucho durante el día, sino hay que mantener ordenada la refrigeradora para que uno sepa que aquí en este espacio tengo la fruta, en el otro espacio tengo las verduras, en el otro los refrescos, por ejemplo, y así uno la abre rápido y ya sabe a dónde va. Entonces, sí, hay unos mecanismos, pero sin duda alguna, pues, la primera, digamos, opción que deberíamos de hacer en este país es una buena revisión tarifaria. Yo pensaría que ya hemos aprendido bastante a ahorrar. El problema que tenemos en la mayoría de los casos es que no vemos ese ahorro. Porque, ¿qué pasa en este país? Como hay una tasa de inflación y la tarifa está dolarizada, mes a mes se incrementa en Córdoba porque por el índice de inflación.
entonces las personas no ven, digamos, ese ahorro, pueden hacer mucho y entonces se les dificulta. Claro que hay maneras de evaluarlo para que efectivamente vean que están ahorrando, es decir, que si ahorraron un mes, al mes siguiente hubiesen pagado más si no hubiesen ahorrado a pesar del aumento en la tarifa por la inflación. Pero digamos, la mayoría de las personas no son capaces de ver eso y ven que cada mes pagan más en Córdoba. Y se debe a eso, pues a que hay un incremento tarifario debido a la inflación porque la moneda está dolarizada. Pero yo creo que sí, hemos aprendido mucho. Por ejemplo, ya casi no se ve el uso de iluminación incandescente, que ese fue una campaña que desde hace muchos años se hizo hasta que las personas fueran migrando de la iluminación incandescente a la fluorescente compacta, que es ahorradora todavía, y a la LED hoy. Y han bajado bastante los precios. Autoridades del Ejército anunciaron la graduación del curso de Escuela del Estado Mayor y Centro de Estudios Militares. En la Plaza de los Héroes y Próceres de América del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado, CESEM, el 4 de octubre de 2021, realizó ceremonia de graduación de cursos de oficiales del 24º Diplomado de Estado Mayor DEM, primer Diplomado de Estado Mayor de Servicios Médicos, 27º Curso de Superación de Armas y Servicios, CESAS, y el 5º Curso de Superación de Armas y Servicios Médicos, CESASME, de la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón Rodríguez, ESEM. Asimismo, el tercer curso de perfeccionamiento de oficiales con especialización en mando blindado, tercer curso de perfeccionamiento de oficiales con especialización en mando naval y el primer curso de perfeccionamiento de oficiales con especialización en mando operaciones especiales. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el inspector general, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, general de brigada Guillermo Patricio López, el director del CESEM, coronel Infantería Alemi, Manuel Giovanni Guevara Rocha, y el director de la ESEM, coronel Artillería DEM, José Ramón Dávila Gutiérrez. El comandante en jefe entregó títulos de graduación, diplomas de reconocimiento a los primeros expedientes de los cursos e impuso la distinción académica en segunda clase a los tres primeros expedientes del primer diplomado de Estado Mayor. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, en sus palabras, destacó: hoy, en todas las unidades de nuestra institución, se da lectura a mi alocución para honrar a un excepcional hijo de Nicaragua y héroe de la patria, como lo es el general Benjamín Celedón. El general Benjamín Celedón murió el 4 de octubre de 1912, defendiendo el honor y la dignidad de la nación, luchando contra la intervención norteamericana y contra las fuerzas vendepatria que habían entregado el destino de nuestra amada Nicaragua a los intereses y dominio de los Estados Unidos. La gesta heroica encabezada por el general Celedón es expresión de nuestro digno y aguerrido pueblo, luchando siempre en defensa de los sagrados intereses de nuestra patria. Hoy estamos realizando la clausura de 7 cursos para oficiales, 4 de ellos impartidos por la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón y 3 impartidos por el Centro Superior de Estudios Militares General José Dolores Estrada. De estos 7 cursos egresan 107 oficiales. Dentro de estos tenemos a 14 hermanas de armas. A todos quiero, en nombre de la Comandancia General, felicitarles por alcanzar mayores niveles de preparación para seguir dando todo por la patria. De manera especial, queremos felicitar a los mejores expedientes de cada curso. Los agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua entregaron reconocimientos y presentes a los primeros expedientes de los cursos. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar. Agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares y bloques representativos del CESEM. Es hora de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero no se vaya, porque al regresar le tenemos más información de su interés. Gracias por continuar informándose con nosotros.
Continuando con más informaciones, con 74 votos a favor, fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 606. Veamos en qué consiste. Esta reforma tiene como objetivo estar de acuerdo a los tiempos. En un tiempo tan dinámico, no puede este poder del Estado, esta honorable Asamblea, estar atada a una burocracia legislativa innecesaria. Y era en alguna medida lo que se está reformando ahorita. El pasar las cuatro sesiones ordinarias sin tener ese límite de tiempo, de día, de sesiones, y simplemente ubicarlo en los meses que corresponde. La primera, enero, febrero, marzo, la segunda, abril, mayo, junio, la tercera, julio, agosto, septiembre, la cuarta, octubre, noviembre, diciembre. Que la convocatoria, en vez de 48 horas, sobre todo con el dinamismo de las comunicaciones en las carreteras que tiene nuestro país, en todos los rincones del país, pues la convocatoria perfectamente puede y debe hacerse en 48 horas y no en 72. En cuanto a los votos, pero en cuanto a la posición de diputado, efectivamente hay sus temores en los diputados que están participando, que cómo van a quedar pues, para los que queden en el periodo venidero. Con esto del temor de los diputados, ¿esto podría conllevar a que el diputado no hable en las sesiones, en los plenarios que se realizan, en los debates? ¿Podría de alguna manera pues esto no opinar para evitar pues, ser parte de esto? Mira, yo creo que al final de esto, yo creo que uno tiene que ser bastante congruente. Yo cuando yo hablo, siempre lo hablo sujeto a lo que dice nuestra normativa jurídica del país, sobre la posición legal que existe en el país. Si en este caso vos no te salís fuera del contexto legal, fuera de decir de que estar inventando cosas que no son, porque muchas veces hay diputados que por hacer política y por ser, llamar la atención comienzan a hablar cosas que no son y al final están desinformando a la población y no están hablando con congruencia de lo que es. Ahora, ¿por qué me van a cortar a mí como diputado de venir a decir lo que creo, lo que siento y lo que creo que es mejor o más favorable para el pueblo? Eso no va a ser así. Lo que sí creo es que a la hora llegada, cuando un diputado cometa ilícito, se le va a someter a un proceso más beligerante. Te explico, ya no es de ocultarte que han salido aquí diputados que han estado hasta en el crimen organizado y en lo que es tráfico de estupefacientes. Hasta en homicidios han salido aquí. Y les costaba el proceso porque tenían que pasar un proceso y entonces decían, bueno, yo puedo matar, yo puedo hacer tal cosa. Y me da la oportunidad de que si yo maté y se cometió un homicidio, como es un proceso jurídico, yo me puedo ir hasta del país. Hoy no, va a ser más expedito. En noticias de carácter internacional, alrededor de un centenar de migrantes fallecieron al intentar cruzar la selva del Darién, ubicado en Panamá. En la provincia panameña de Darién, un cementerio improvisado es el destino final de más de una docena de migrantes que intentó en vano llegar a Estados Unidos. No hay placas ni familiares. La mayoría de los restos son enterrados sin identificar. Fueron encontrados en la densa selva que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia, una zona de condiciones extremas y llena de todo tipo de peligros. Mi señora estaba embarazada. Y yo fui para allá, yo pasé de la selva y de allá mi señora está, voltó en la selva. Casi murió mi señora allá. Pasemos como 4 días en la selva, sin agua, sin comida, sin nada, porque todo lo que nos traímos estaba terminando. Pero a pesar de que la muerte acecha en el camino, los migrantes deciden atravesar Centroamérica. Para las autoridades panameñas es difícil verificar la identidad de los viajeros. Lamentablemente en estos casos tenemos una dificultad muy grande, que no tenemos información, porque estas personas, primero son personas que están viajando de manera ilegal, muchos documentos están alterados, y por otra parte, tampoco tienen familiares que brinden detalles de quién era esa persona.
En lo que va de año, Panamá ha recuperado al menos 50 cuerpos. Se calcula que al menos 90.000 migrantes, la mayoría haitianos, han hecho la misma travesía desde Colombia en 2021, por lo que se sospecha que decenas de cuerpos quedan aún por rescatar. Regresando a noticias de carácter nacional, los diputados aprueban modificación al presupuesto general de la República 2021 por un monto de 700 millones de córdobas destinado para el plan de vacunación contra el COVID-19. En el monto de 700 millones de córdobas netos en gastos corrientes de conformidad a la modificación de incremento que a continuación se detalla. Primero, incrementese o asígnese, en su caso, a la partida asignaciones y subvenciones la suma de 700 millones de córdobas netos en gastos corrientes. Porque si te das cuenta, vas a estar cubriendo casi al total de la población, ya se está cubriendo a las mayores personas que fueron los vulnerables, los mayores de 60, los mayores de 45, ahora los mayores de 30. Entonces, eso va a permitir cubrir y que nuestro país alegremente pueda tener cubierto el tema de la vacuna. Que también yo hablaba antes, la vacuna no es que te va a cubrir el 100%, lo que hace la vacuna es protegerte, tu sistema inmunológico, que esté mucho más fuerte contra el virus. Así que siempre hay que cuidarse, mantener todas las normas sanitarias y poder poco a poco va a ir cubriendo, y eso va a ayudar, por supuesto, a mejorar la estabilidad. La gente va a estar básicamente cubierta, va a tener salud y, por supuesto, va a ayudar el tema económico del país. Entonces se vuelve muy importante y pues se ha aprobado sola por unanimidad, con 88 votos a favor. Solamente hubieron dos presentes que no votaron. Y así es lo que debemos de hacer todos los parlamentarios, fomentar, por supuesto, que Nicaragua se le dé prioridad a la vida, que es lo más que debemos preservar, la vida de todos los nicaragüenses. Hasta aquí nuestras informaciones, pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Tenga una feliz tarde.